Mund. Hola a tots i totes i benvinguts a un nou Fem Esport. Avui és dimecres i per tant anem a fer una nova entrevista a alguna persona evidentment relacionada a l'esport i que ara no pot estar més en nom de tots. Avui parlem amb l'entrenador, amb el coach, amb el capi del Àngels Visión Units pel Bàsquet Gandia. Un entrenador que va arribar aquest estiu passat després d'una temporada un poc convulsa dins del Units pel Bàsquet Gandia, que arribava a un equip que a priori estava organitzat per a, o projectat per a 2 anys. Ell arribava en meitat d'aquest projecte i la veritat que en tan sols una temporada Alejandro Mesa ha fet d'aquest equip campió de Lliga amb 22 victòries i tan sols 5 derrotes en tota la Lliga regular, entre les dues fases, evidentment, i a més l'ha fet campió de Lliga una jornada abans de que finalitzi la temporada i 2 abans de que finalitzarà ja era segur equip de fase d'ascens. Jo crec que una temporada d'èxit que anem a analitzar amb el propi entrenador de l'Units pel Bàsquet. Alejandro Mesa, muy buenas tardes. Buenas tardes, Marc. Bueno, en primer lugar, yo creo que la pregunta es obvia. ¿Qué valoración hacemos de esta temporada 21-22? Pues por lo que llevamos, yo creo que la temporada es muy, muy positiva, muy buena a todos los niveles. Creo que, bueno, a nivel de resultados ya hemos conseguido ser campeones del grupo de Liga EVA. A falta de 2 jornadas clasificados ya para la fase final y el pasado partido contra Claret ya matemáticamente primero. Y eso por una parte. Luego, sobre todo, por la evolución del grupo, equipo, después del año pasado, creo que se han acoplado, hemos acoplado muy bien las piezas y nos hemos entendido desde el principio. Creo que la sintonía es la ideal y eso al final se ha notado, sobre todo en la segunda fase. Vamos, si te parece, a analizar un poco la temporada cronológicamente. Tú llegas el pasado verano, después de una salida que a nivel local, a nivel club, a nivel directiva, incluso a nivel jugadores, fue, no voy a decir traumática porque me parece excesivo, pero sí fue llamativa. Un entrenador que llevaba 9 temporadas consecutivas, además buenas temporadas, la gran mayoría de ellas en el Units pel Bàsquet Gandia, decide marcharse, además al equipo que tú estabas entrenando, y de repente llegas tú aquí al Units pel Bàsquet Gandia, repito, para un equipo que ya estaba acomodado a la forma, ya no tanto de jugadores, sino a nivel directivo, de un entrenador que estaba muy asentado. No sé cómo es llegar a un equipo en estas condiciones. Yo entiendo siempre cuando se acaba un proyecto y más de mucha duración como es el que había en Gandia, creo que estuvo, ¿cuánto? 10 años, ¿no? Por lo que decís, creo recordar, 10 años seguidos, siempre puede crear muchas dudas, tanto a la directiva que se encuentra con un problema que no ha tenido en la última década, jugadores que también llevan mucho tiempo con la misma idea de trabajo, y en la afición, porque al final Víctor es una persona muy querida y y es normal que la gente tenga dudas y piense qué es lo que va a pasar el año que viene y más después de los resultados que tuvieron la temporada pasada. Pero yo siempre lo mismo. Yo cuando me senté con Salva creo que nos entendimos muy bien. Él confió plenamente en mí. Yo creo que también, bueno, confié plenamente en el trabajo de la directiva. Lo más importante es que nos han dejado trabajar con bastante libertad, hemos podido hacer un muy buen grupo y al final pues hemos podido acallar un poco las críticas o las dudas con la evolución que ha tenido el equipo pues conforme pasaban las semanas. Creo que al final el trabajo es lo que tiene que responder a cualquier pregunta y en ese sentido la plantilla ha estado de 10. Tú, no sé si llegabas... Claro, porque llegabas a un equipo que había jugado la fase de descenso. Cierto es que había conseguido 10 victorias consecutivas, que la segunda fase, la de descenso, había estado impoluta, sin ninguna sola derrota, pero no había dejado de jugar una fase de descenso. Y tú llegabas con la condición, entre comillas, de llevar el equipo a la fase de ascenso. No sé si tuviste duda en algún momento. A ver, en ese sentido tenía esperanza, porque yo cuando cojo Giri hace 4 años, también venía de jugar fase de descenso la temporada anterior. Y al final las similitudes son dos situaciones muy parecidas. Creo que son dos clubes que siempre aspiran a estar arriba y que te exigen lo máximo a nivel mental, sobre todo. Y entonces creo que en ese sentido partía con ventaja.
Y la verdad es que las cosas han salido muy bien. Sí, igual que te digo que por mucho que tengas un plan de inicio, hay muchas variables que no puedes controlar y te puede salir mal, pero creo que, lo dicho, el trabajo ha sido muy bueno y por suerte los resultados nos han acompañado, han hecho que el día a día haya sido todo más fácil, hayamos ido ganando confianza conforme pasaran las semanas hasta llegar a este punto que creo que estamos pues encarando muy bien el último mes de competición. Llegas y prácticamente besas el santo, podríamos decir, por aquello de que la pretemporada organizada a través de la Valenciana, de la Federación Valenciana, con esa Liga Valenciana la consigues ganar. Esto te marca a ti también un listón muy alto, que luego se ha cumplido, ¿eh? No digo que no. Pero ganar la Liga Valenciana, que era uno de los grandes objetivos también, que no se había hecho nunca en la historia del Unispel Basket Gandía, aparte de ser objetivo, no sé si marca un listón muy alto para decir, estos lo tienen que ganar toda esta temporada. Bueno, al final, yo llevo tres Ligas Valencianas seguidas, sí, ahora. Sí. Va a ser mi competición, tendré que jugar siempre las pretemporadas con cualquier equipo, pero fuera bromas, listón alto no. Yo creo que nosotros tenemos una idea muy clara en el cuerpo técnico. Sabíamos que uno de los objetivos del club era llegar a la final de la Liga Valenciana y luego competirla, pero nosotros nos centrábamos sobre todo en el nivel que tenía que alcanzar el equipo en la Liga Regular. Sí que es verdad que nos vino bien la pretemporada, empezar pronto y ganar la Liga Valenciana, porque nos tocaba un grupo, el grupo de la primera fase era muy exigente, sobre todo en la parte de arriba, sabiendo que solo se clasificaban dos matemáticamente, pues eso, dependía un poco del tercero, y teníamos que llegar en un pico de forma muy alto. Creo que la Liga Valenciana nos sirvió para eso, encima la conseguimos ganar y creo que pues ahí empezó un poco la ilusión de la gente esta temporada a engancharse más con el baloncesto y salió todo rodado. De las derrotas, de las tres derrotas de esa primera fase, no sé si hubo alguna, fueron dos contra Paterna y una contra Benidorm, no sé si hubo alguna que os marcó y os dijo, oye, que no somos dioses, vamos a ver, yo recuerdo que veníais de cuatro victorias consecutivas, que parecía que lo ibais a ganar todos, sobrados, además con resultados muy abultados, y de repente llegó Benidorm, allí, en Benidorm, y como que os puso los pies en el suelo, no sé si esa marcó un poco la dinámica del equipo, o luego Paterna, no sé si hubo alguna. Yo no te diría tanto las derrotas de la primera fase, yo creo que en ese momento para nosotros fue uno de los peores de la temporada en cuanto a dinámica de equipo por las lesiones que enganchaba desde el partido de Sueca, que no pudo jugar Vera, Hobby también se lesionó, la semana siguiente cayó Requena, o sea, teníamos muchas bajas y al final pues enganchamos dos partidos contra dos rivales muy, muy exigentes como son Benidorm y Paterna y se notó esa falta de ritmo y de dinámica de equipos, entrenamientos que nos afectó mucho. Creo que la derrota que más nos ha marcado en ese sentido así fue la de Paterna en segunda fase. En segunda. Allí. Creo que ahí fue cuando nos dimos cuenta que no podíamos hacer un juego basado en lo individual, que todo el mundo quería ser un poco protagonista y que en esa línea iba a ser muy complicado competir. Entonces, creo que nos vino muy bien para darnos cuenta que el juego colectivo tenía que ser una de las claves para nuestro juego. Y se notó ya desde la siguiente semana contra Jairis, que hicimos un trabajo colectivo excepcional. Además, aquella derrota, estaba mirando los números, fue la menos abultada de todas realmente. Aquella fue 76-72, que fueron solo 4 puntos de diferencia, la otra fue 5 y la otra fueron 6. Pero sí que es verdad que esa derrota venía además, si no recuerdo mal, y ahora hablo de memoria, de un partido contra Piquen en Benimaclet, muy cerquita, ¿no? Puede ser, donde también se había visto algunas carencias del equipo en aquel partido y donde parecía que Piquen Claret le había puesto las cosas muy complicadas también por los individualismos al Unispel Basket. No sé si recuerdo que estaba por ahí también. No, el partido de Claret es de diciembre. Es anterior, es bastante anterior. Estamos en la prórroga, ¿no? Ese es diciembre. Sí que es verdad que ahí también tuvimos malos momentos, pero bueno, yo creo que las temporadas también se tienen momentos muy buenos, momentos no tan buenos. Es difícil rendir al máximo nivel en todos los partidos y más con una plantilla
pues muy joven. La media edad, quitando a Vidal, bueno, el que más años tiene son 25, entonces es normal que haya bajos en la temporada y también durante los partidos. Y ahora al otro lado, te preguntaba por un lado por las derrotas y en cuanto a las victorias, no sé bueno, no voy a decir nombres, dímelo tú, ¿qué victoria te ha dado más ilusión? Ya no me refiero a si ha sido más importante a nivel clasificatorio, anímico y demás, no, ¿cuál ha sido más especial para ti? Pues yo creo que como equipo, los dos mejores partidos que hemos hecho han sido Iris y UCAM en casa. Yo me quedo con esos dos partidos, que creo que demostramos un nivel de solidez y de mentalidad ganadora excepcional. O sea, yo creo que para nosotros esos han sido los partidos más completos, y más porque también dentro del partido tuvimos muchos problemas. Yo creo recordar Iris con Vera cargado de faltas. No pudo jugar 7-8 minutos. Y el partido de UCAM, por ejemplo, Unai, que estaba siendo muy importante para nosotros en cuanto a energía, también creo que en mitad del tercer cuarto se tiene que ir lesionado. El equipo es capaz de rehacerse de esos problemas que tuvimos y sacarlos, que para mí fueron muy importantes. Como importante la victoria, Mar, al final, un partido que no fue muy vistoso, pero el de UCAM allí. Ese es el que nos ha dado la tranquilidad y la clasificación a falta de 2 o 3 jornadas. Nadie contaba con una victoria en tierras murcianas, y sacarlo nos dio pues un plus que nadie más ha tenido. Precisamente la victoria contra UCAM, yo creo que es la que permitió que perder contra Jairis en Alcantarilla tampoco fuese tan importante, ¿no? Por hacer la comparación. Exacto. Sí. Sí. A ver, sabíamos que ganar los partidos de casa era vital, y que si rascabas uno fuera, te iba a dar mucha ventaja respecto al resto. Hemos sido el único equipo que lo ha cumplido y al final se ha notado. Primeros en la falta de 2 jornadas. De todos modos, déjame que te diga que me sorprende que no menciones Giria. La victoria contra Giria con un pabellón volcado, además cantando, coreando tu nombre. No hay que olvidarlo, porque me parece que es una obviedad, que venía el entrenador mítico del Unispel Basket al pabellón por primera vez en partido oficial. Tú jugabas contra tu ex equipo, tenías, bueno, a la peña y a toda la afición a tope. Ellos venían con 100 personas, con autobús repleto de gente. Yo creo que a nivel ambiente, a nivel sensaciones, fue un partido brutal. A ver, engañar, Marc, personal, ganar a Giria supuso mucho. Es verdad que fue en Gandía y lo mismo jugar, por ejemplo, en el Pla del Arc como el sábado que viene, en cuanto a nivel íntimo, o sea, personal. Yo al final soy la cabeza visible un poco del equipo, y creo que como equipo los dos partidos mejores que hemos jugado a todos los niveles fueron los que te he dicho. Iris y UCAM. Me parece perfecto. En cuanto a la temporada, me gustaría preguntarte, ya no a nivel deportivo, sino a nivel bueno, pues más social, más con los jugadores. No sé si algún momento con lo que te quedas, no sé si cuando los conoces o ahora en el momento actual que parece que hay más unión, incluso jugadores, entrenador, afición. No sé si algún momento especial con lo que te quedas de toda la temporada. No, yo me quedo con el buen ambiente que ha habido en el día a día. Sí que es verdad que nos ha costado mucho, que hemos tenido días de acabar bastante desesperados el cuerpo técnico en algún entrenamiento o partido, pero el ambiente en el grupo es sensacional. Yo creo que todo el mundo se lleva muy bien. No hay ningún tipo de maldad. No hay gente que vaya por su cuenta, que solo busque el beneficio personal. Lo que nos ha hecho muy fuertes. Momento en concreto, no, yo creo que son más sensaciones. Creo que esa sensación de unión es lo que nos hace muy fuertes. ¿Has notado mucha presión esta temporada en algún momento? Ya no solo a nivel club, sino pues también pues de que nosotros estemos ahí partido tras partido, buscándoos, preguntándoos, opinando, a veces en exceso, quizás. No sé si ha habido algo de presión, porque esto en Giria creo o deduzco que no lo tenías. No sé si lo has notado. Bueno, yo creo que en
los dos clubes hay presión. Pues como te he dicho al principio de la entrevista, que son dos clubes que siempre están, bueno, bien. Su historia dice que tendrían que estar más arriba de la Liga EVA y siempre están buscando ascender o están en el lugar que se merecen como club y por la afición que tienen. Y esa presión de los resultados, aunque no te lo digan, siempre existe. O sea, tú no es lo mismo jugar con tu equipo y viéndote los padres únicamente que jugar en un equipo en el que tienes a 1000 personas siguiéndote cada partido. Entonces, eso requiere que tengamos que dar siempre nosotros como entrenadores o como jugadores un plus para compensar ese cariño que nos dan. Este año presión, sí, ha habido sobre todo en los momentos un poco más flojos en cuanto a resultados sí que se ha podido notar un poco más. Pero mi idea siempre ha sido aislar un poco a la plantilla, es una plantilla joven que a lo mejor eso lo hubiera costado un poco más de gestionar, y centrarnos en nuestro trabajo. Es verdad que también por mi personalidad pues me he podido comer algunas cosas y quedármelas para mí, ¿vale? Pero creo que el resultado no ha sido, entonces lo volvería a hacer. ¿Eres de los que pone la espalda, eso quiere decir que tiene la espalda ancha, que pone la espalda y cubre a los jugadores? ¿Quiere decir que los protege mucho más allá de lo que a lo mejor deberías? Por lo que digo, entiendo que sí. No, yo creo que lo que hago lo hago porque debo y porque ellos también se lo merecen. O sea, yo tampoco voy a regalar nada a nadie. Si yo no viera que los jugadores, que el grupo están al 100% conmigo y con el trabajo que hacen, pues a lo mejor no estaría tan encima de ellos. Pero creo que son un grupo excepcional y se merecen toda la protección que le podamos brindar el cuerpo técnico, sabiendo que también ellos son mayorcitos y son capaces de asimilar muchas veces algunas situaciones un poco más críticas. Te pregunto precisamente ahora lo de la protección de los jugadores, porque te voy a hacer una pregunta muy concreta sobre ellos también. Me gustaría, vamos a ver si podemos definir un poco, ¿no? Una, dos, tres, una frase. A todos los jugadores que tenemos en plantilla de esta temporada, no sé si te parece bien. Tú mandas. Sé que no es fácil. Sé que no es fácil, pero vamos a probar, si te parece. Vamos por orden de dorsal, que es lo más fácil y lo más justo con todos. A Jovi Merencio, ¿cómo lo definimos? Pues Jovi, creo que te diría que es el equilibrio. O sea, Jovi es un jugador que rara vez se equivoca, siempre suma, está a nivel defensivo y ofensivo, siempre es correcto, nos da mucho y además muchas veces es un poco el pegamento del equipo, siempre se ha notado en los partidos. Cuando está en pista y cuando ha estado lesionado, el primero que animaba en el banquillo y subía los ánimos era él. Entonces creo que el equilibrio es la palabra que más le define. Me gusta. Joan Hernández. Joan, tranquilidad. Yo creo que cuando le ves jugar, tranquilidad mía, sobre todo. También. Yo veo jugar a Joan y estoy muy tranquilo en la pista. Es un jugador que transmite mucha calma. Alejandro Requena. Pues Requena te diría que el trabajo. Yo creo que es un jugador muy trabajador. Ha evolucionado muy bien este año. Lo que le pedíamos era que mejorara atrás y al final lo ha entendido, y el trabajo que hace cada día es excepcional. Vamos ahora con Dani Muñoz. Dani, durez. Dani es un jugador duro, rocoso, de los que atrás te da muchísimo. O sea, tú sabes que con Dani atrás va a ser muy difícil que te puedan anotar. Uno de los jugadores nuevos de esta temporada, Liam McGeirk. A Liam ya le conozco un poco más. Sí, tú sí. Liam es un jugador ambición. Liam siempre quiere mejorar, siempre quiere intentar estar lo más arriba posible. Y yo creo que es la palabra que mejor lo define. Con el veterano Sergio Vidal, ¿cómo lo definimos? Ay, puesto fácil, ¿eh? Creo que la veteranía lo que nos ha dado ese plus también en segunda fase, el saber estar en la pista. Y los consejos también que dan los entrenamientos a todos los jugadores. ¿Y Sergi Bordes? Sergi Bordes, yo creo que ha evolucionado muy bien este año. Es verdad que no ha disputado, no dispone de tantos minutos como él querría, yo lo entiendo, pero desde el principio de temporada hasta ahora creo que es un jugador
que cada vez se equivoca menos, toma mejores decisiones y eso es muy bueno para él y para el equipo. Es momento de hablar de Andy López. Andy, pues mira, una palabra que está muy de moda, ¿no? La resiliencia. Creo que Andy, con la cantidad de problemas que ha tenido este año, que también empezó con una lesión de tobillo, se recuperó, luego vino la rodilla, que parecía que no iba a poder jugar esta temporada, pues ha sabido rehacerse y nos está aportando mucho en esta parte final. El gran pívot, Alejandro Vera. ¿Alejandro Vera? Sí. Un tío, ¿eh? Aunque no lo parezca, ¿eh? Serio en el trabajo. Creo que cuando entra en la pista da el 100% y muchas veces se podría, a lo mejor, como es un jugador referente en la plantilla, pues los entrenamientos podría dosificarse un poco más, diciendo, bueno, como voy a jugar mucho, pues ahora me relajo, pero todo lo contrario. Vera entra en la pista, es un tío muy serio y da el 100%. Va, que va muy bien por ahora, ¿eh? Alejandro. Javi Soler. Javi Soler creo que tiene mucho talento y tiene una proyección increíble. Ahora, también te digo que debería creérselo más. Creo que es, lo ha demostrado en algún par de temporadas, sobre todo contra Paterna, que fue capaz de dominar tanto en ataque como en defensa el partido en Gandía. Pero debería dar pasos adelante, creerse un poco más el nivel que tiene. ¿Y Unai Zamora? ¿Qué decimos de Unai Zamora? Unai, es difícil, ¿eh? Unai es difícil ponerle calificativos, pero yo creo que Unai es la garra. Unai es un jugador que te lo da todo en los partidos, no gestiona muy bien los esfuerzos, lo da todo siempre, aunque acabe reventado, y eso en muchos partidos a nosotros nos ha dado la vida, porque en momentos un poco críticos en los que el equipo no estaba con la intensidad que estaba, Unai levantaba el equipo ahí. Vamos con el capitán primero. Y te voy al capitán, pero liderazgo. Yo creo que Alan es el jugador que más tiempo lleva en el club, en el equipo también, es el que más partidos ha disputado con esta camiseta y creo que a nosotros nos hace ver muy bien cuál es el sentimiento del pueblo, del club y por lo que hay que pelear, sobre todo a los que llevamos poco tiempo aquí. Y como bien decías, Alejandro Terrades. Terrades, instinto, te diría. Es un jugador que a la hora de rebotear y nosotros, bueno, hacemos un poco la broma, es el hombre gol. O sea, no sabes muy bien cómo lo hace, pero al final siempre la mete. Entonces, creo que es un jugador que el instinto que tiene para anotar es enorme. Y déjame añadir y una... Si me permite, ¿te puedo meter a Jordi? Es que es lo que iba a decirte, dame una bonus track, que es Jordi Francés, claro. No, bonus track, toda la temporada con nosotros creo que también se lo merece. Sí. Jordi y la ilusión. O sea, Jordi, tú le ves siempre con una sonrisa entrenando, escucha, intenta mejorar y la verdad es que es un placer entrenarle. Y además es una bestia, quiero decir, tiene un talento de locos, ¿no? ¿Tú que lo ves día a día? ¿Eh? Tiene un talento de locos. ¿Tú que lo ves día a día? Parece que tiene mucho talento. Sí, no, es un jugador con mucho talento, pero sí que tiene que mejorar muchos aspectos del juego para ser un gran jugador. Oye, pues me ha gustado mucho. Yo creo que al 99% de acuerdo en cómo has definido todos los jugadores. Ya solo me queda preguntarte, yo creo que es una pregunta bastante fácil y obvia después de lo que acabamos de pasar, y con esto cerramos. ¿Te sientes muy querido en el Unixpel Basket Gandía, Alejandro? Sí, yo creo que el cariño que me ha brindado, pues para empezar por los jugadores, el cuerpo técnico, la directiva también, que siempre ha estado para todo lo que necesitábamos, y luego el público. O sea, es increíble. Cada partido, muchas veces acaban, se te acercan, te saludan, te dan la enhorabuena, comentarios en redes sociales. Creo que el cariño que estamos recibiendo es increíble, la verdad. Yo lo valoro mucho. Vamos a añadir un bonus track extra. ¿Cómo defines a la Peña del Bigotet? A ver. La Peña del Bigotet. ¿Se puede definir a la Peña del Bigotet? No, es difícil. Cada día te sorprende más. A mí,
encantan. O sea, desde el primer partido que los vi hasta este último, nunca sé por dónde me van a salir, pero siempre sé que hay una constante, y es que pase lo que pase, están animando al 100%, intentando que el equipo se levante y nos lleven volandas para conseguir los objetivos. Bueno, pues vamos a intentar que la fase final sea aquí en Gandía y que el equipo lleve volandas también a Unispel Basket, a la Liga Le Plata. Alejandro Mesa, mil gracias de corazón por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros, Marc. Un fuerte abrazo y nosaltres ens despedim ja també de FEM Esport. Tornarem demà amb més esports, així, a Telesafor. Una forta abraçada.